Las hernias pueden aparecer en zonas muy móviles de la columna, como son a nivel cervical o a nivel lumbar. A nivel dorsal también tenemos hernias, pero como está la caja torácica, tiene una mayor fortaleza. A nivel lumbar tenemos 5 vértebras, L5, L4, L3, L2 y L1, y ahí comienza la zona torácica. Y esta columna está en la transición, lo que es toda la región sacra, y es a donde mayor movilidad tiene una persona. ¿Qué es una hernia? La hernia es que cuando el disco ha ido perdiendo altura, primero lo que hace es protruirse, entonces esto se llama una protrusión global. Posteriormente, este disco va a ser esto así, que esto se llama una protrusión, que te puede dar dolor de espalda, entonces, pero a esa no se debe operar. La hernia es cuando ya rompe el disco, comprime la raíz y comienza la sintomatología dolorosa del paciente. Pero es una sintomatología totalmente diferente a que cuando pierde la altura, entonces al perder la altura, las vértebras no hay un buen acoplamiento entre las articulares. Esto va a dar lumbalgia, pero viene originado a partir de la afectación del disco. Cuando hay compresión de la raíz, entonces ya va a haber una irradiación del dolor. Depende el tipo de raíz o qué metámera o nervio está afectado, va a dar la sintomatología. Si está a nivel L4, L5, que es lo más frecuente que se rompe, hace una compresión de esta raíz nerviosa y el dolor se va a irradiar hacia la pierna. Siempre suele ser unilateral, es decir, no duelen las dos piernas cuando se rompe una hernia. Si da a nivel L5-S1, el dolor comienza a nivel de glúteo, se irradia hacia toda la pierna, va a la planta del pie y generalmente al primer dedo. Son dolores muy intensos dependiendo de el tamaño de la hernia. A mayor tamaño, mayor compresión, mayor dolor. ¿Cuáles son los factores? Fundamentalmente es la sedestación, la obesidad, la falta de ejercicio físico. ¿Por qué insistimos tanto en los ejercicios físicos? Porque esta columna, si bien está fijada por todos los ligamentos, por todo lo que es el disco, ligamentos y muchos otros factores, es fundamentalmente la musculatura. Es decir, esta columna tiene que tener los grandes tensores que son los músculos. El diagnóstico de una hernia se hace en base a la clínica. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer radiografía y fundamentalmente una resonancia. El primer tratamiento para este tipo de patología y de paciente es ser conservadores. Es fundamental ser conservadores, salvo que la clínica, claro, si ya estamos hablando de que el paciente tiene pérdida de fuerza, es decir, el pie caído o algún tema de interés, indudablemente que la indicación es quirúrgica. Pero si solo es dolor, si es dolor radicular, a veces dolor lumbar, el tratamiento al menos por 4 o 6 semanas tiene que ser conservador. Conservador con tratamientos analgésicos, miorrelajantes, ejercicios, a veces clínica del dolor, algún tipo de infiltración. Entonces evitamos una cirugía. Pero debemos recordar que no todo paciente con dolor o que se ha diagnosticado una hernia o que tiene una protrusión tiene que ser quirúrgico. Actualmente lo que hacemos en nuestro servicio son técnicas mínimamente invasivas. ¿Qué quiero decir técnicas mínimamente invasivas? Que solamente vamos a abordar a través de una incisión de 1 o 2 centímetros, como mucho, ¿no? Vamos en forma microscópica, vamos a abordar por la parte posterior y vamos a sacar el disco que está protruyendo y vamos a liberar la raíz. Con lo cual, al ser técnicas mínimamente invasivas, tiene la ventaja de que el paciente no tiene dolor postoperatorio, no tiene tanto dolor lumbar porque son heridas, ya te digo, de 2 centímetros. La reincorporación a su ámbito laboral o de estudio es muy rápida con este tipo de intervención. A las 24 horas le damos de alta, pero para que vaya a ser una vida muy, muy light, es decir, no hacer ejercicio, cuidarse en los movimientos, que es muy importante. Nosotros siempre se van con pautas de fisiología. Ellos les indican cómo se tienen que movilizar, cómo tienen que entrar al coche, cómo se tienen que sentar. Esas son las recomendaciones fundamentales.
se van con algo medicación analgésica, pero las personas que se sienten muy bien vuelven a hacer una vida normal y ese es el gran error. Vuelven a recidivar y hay que volverlos a intervenir.